Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección Series de Terror. Bueno, ya sabéis que es ese espacio que tenemos en el canal para dedicárselo a juegos de terror, juegos de misterio, survival horror. Y aquí estamos con Silent Hill 3, con Heather, en el interior de este vagón de tren. Bueno, vagón de metro, mejor dicho. Que, bueno, hemos cogido y vemos que prácticamente se ha puesto a dirigirnos a algún sitio, pero sin tener claro hacia dónde. Así que venga, por aquí podemos entrar, ¿no? Vale, aquí vienen nuestros amigos, los bichos estos raros, que para ellos voy a usar la cañería de acero y no me complico. Venid para acá, chavales. Mira, los condenados, cómo lo esquiva, ¿eh? Bueno, vamos a darle la pata rápidamente a este. Eso, gente por acá. Toma, otra patada por si te da por levantarte. Toma, hombre. Vale, a ver. Hay un periódico en el suelo. Es tan solo basura. Muy bien. Venga, continuemos. Uf, qué inquietante está esto, ¿eh? Medio oscura ese vagón. Hay un periódico en el suelo, está solo basura. Vale. Bueno, este es XL. Lo veis, es igual que los otros, pero mucho más grande. Toma, pues vas a llevarte palos igual que los otros. Vale, perfecto. Mira, ya hemos descubierto que hay esas criaturas en dos tamaños diferentes, el normal y el XL. A ver, ¿eso qué es? ¿Una botella? No, es una lata de zumo vacía, solo basura. Vale. Más periódico por aquí. Hay un periódico en el suelo, está solo basura. Mira, botiquín, cartuchos de escopeta. Eso debe ser un asidero de los que, bueno, usa la gente para agarrarse en el metro. Hay un periódico en el asiento, los mismos viejos y aburridos artículos. Vale. Parece que no hay nada más, ¿no? Nada por ahí. Vale. Vale, aquí tampoco nada. La lata de zumo tampoco. Vale. Aquí hay otra lata de estas, pero no vale para nada. Venga. Vaya, uno de estos. Yo no sé si a estos le puedo dar con el palo y ahorrarme algo de munición. Son muy grandes, pero vete a saber. Este reparte, cuidado. Esto casi mejor es no complicarme. Mira, parece que se lanza hacia adelante y usar la escopeta. ¡Qué todo, torero! Toma. Vale, parece que luego tumbamos, pero se levanta. Toma. Levantas. Toma. Sí que aguanta el tío, ¿eh? ¿Ya no? Sí. Ya le cuesta, ya no. Hasta ahí ha llegado el colega. 5 tiros de escopeta, vale. Vamos a poner la pistola. Toma. No te levantes. No, pues parece que todavía tiene ganas de cachondeo este. Madre mía, las balas que se está comiendo. Vete ya a hacer puñetas, hombre. Toma, otra que te llevas. Vale, a ver, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Aquí en el suelo hay basura, no me sirve para nada. Vale, pues nada. Esto imagino que lo mismo. En el suelo hay una revista, pero no parece muy útil.
Bueno, pues hemos llegado a algún sitio. No sé muy bien dónde, pero algún sitio. A ver. Estoy en... Mira, ahí puedo guardar. Vamos a ver. A la cabina del conductor puedo... Debe ser el primer vagón. No puedo ver el siguiente a través de la ventanilla helada. Solo veo la vía. Bueno, vamos a continuar a ver dónde vamos. Hemos llegado hasta una estación, pero ni tiene nombre ni nada. Subterráneos, ¿no? Vale, un corredor muy largo. Y ahí hay una puerta, pero no me va a dejar abrirla. Cerrojo roto, para variar. Y no tengo mapa de la zona, o sea que sí o sí tengo que continuar para acá. Curioso dónde se ha parado el metro, una estación que no tiene nombre ni nada. A ver. Este le voy a esquivar, vamos a algo de munición y a estos también. Vale, aquí hay una puerta, puedo entrar. A ver. No quiero perderme y sigo sin tener mapa, así que voy a mirar primero aquí. Nada por ahí. El rojo roto. A ver, ¿cómo le hago la porra a estos? Pon la cámara detrás, eso siempre. A ver si puedo pasar. Eso, ahí va, se me ha dado. Vamos a continuar por aquí. Bueno, para esto la cañería. No me ando con tonterías, que no están las balas como para desperdiciar. Si da igual que saltes, te voy a meter en el siguiente palacio. Hay otro aquí. ¿Cómo es posible que me ha dado el condenado? Patada. Bien. A ver, aquí hay que orientarse un poco esta puerta. Estoy dando muchas vueltas y no me quiero perder, ¿vale? Vamos a ir primero por aquí. Si hubiera un mapa, pues sería todo mucho más fácil. A ver, dos puertas. Uf. Cerrojo roto. Venga, pues esta misma. Me ha dado, sin vergüenza, ¿eh? Hace como una especie de ataque así de, no sé, de como de contraataque, un contraataque nos hace. Venga, recupera un poquito el aliento, Hider. ¿Cómo vamos? Vale, quita muy poquito estos bichos. ¿Qué están mirando, eh? Ah, el bicho, vale. No sé muy bien dónde he salido, pero como no tengo mapa para orientarme, pero por aquí he pasado, porque veo el cadáver del bicho ahí. Vale, pues si por ahí he pasado y eso ha terminado dando ahí, tengo que meterme por aquí. ¿Cuántos hay? Tres como mínimo. Vale, vamos a encargarnos al condenado que me ha vuelto a dar. Vamos de vitalidad. Vale, aguanto, aguanto. ¡Qué salto ha hecho! Sin vergüenza. Vente para acá. Que ya se están poniendo muy pesados, ¿eh?
echarme una por si acaso. Estate quieto, deja de menearte. Toma, otro a ti. A ver, ¿puedo pasar? Sí, arrastrando los cuerpos. A ver. Bueno, parece que aquí hay cosillas para coger. Botiquín. Munición de pistola. Más balas de pistola. Nada por ahí. Cascos. Debería llevármelos. No, da igual, tiene un aspecto algo cutre. Del armario gotea sangre. ¿Habrá algo dentro? Me gustaría mirar dentro, pero la puerta no se abre. Bueno, mejor así. No es que dentro parezca haber nada bueno. ¿Qué es eso que están mirando? ¡Un mazo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Como un martillo grande y puntiagudo. Es súper pesado, pero al menos tiene mucho brío. A ver. Madre mía, si casi no puede andar. Sí, vamos, que esto tiene que hacer pupita, por lo que veo. A ver. Aquí hay una caja de herramientas, pero dentro no hay nada útil. Pero aquí tengo los mapas, que es lo que yo quería. Mapa del paso inferior. Vale. Qué gusto ver el mapa. A ver, ¿por dónde vine yo? Pues se supone que por ahí arriba, ¿no? Vale, pues ahora todo me queda un poquito más claro. Vale, podría seguir hacia adelante, pero yo, que sabéis que me gusta probarlo todo muy bien, voy a volver para atrás. Vale, y ahora seguimos recto, giramos a la izquierda y miramos esa otra habitación. Por aquí. Vaya, se me fastidió la idea. Por ahí tengo bloqueado. Podría volver sobre mis pasos e intentar abrir esa puerta para acceder por el otro lado. Voy a hacerlo. Venga, cámara detrás. Vale. No, tengo que seguir recto. Eso es. No, me estoy desviando para atrás. Y ahora por ahí, ¿no? Sí, correcto. Todo recto y a la izquierda hasta el fondo. Que ahí hay una puerta que no sé si se podrá abrir. A ver, por aquí es donde está toda la gentuza, ¿no? Bueno, pues es un buen sitio para que caten el mazo este, a ver. A ver. Esa puerta es la del principio, ¿vale? Pero a la izquierda, la pared izquierda, tiene que haber aquí una puerta. ¿Que dónde demonios está? Pues en ningún lado, porque esto me impide el acceso. Vale. Efectivamente. Vale. Venga, pues, muy aguanta. A ver. Estos bichos son muy, muy asquerosos, ¿eh? Eso es. Casi mejor hacerle la porra que liarte tiros con ellos. Vale. Pues ahora a la derecha, por esta puerta. A ver. Vale, cerrojo roto. Tengo que entrar por aquí. A ver si viene uno de esos sueltos. Mira, un grandón. El grandón se va a comer el estacazo. Uf. A ver. Venga, ahí viniendo. Si te cazo con esa.
Toma. Esto es muy lento, me parece a mí. Condenado como lo esquiva. Espérate. Quietos, no os pongáis nerviosos. Esto es muy lento aquí. Esto es muy lento. Toma. Vale. Quieta. Sin esconder. Vale, el mazo ese no vale para nada. Súper lento, Cuando quieras usarlo, ya te han curtido. Recupera aliento. Cuidado, que estamos. Eso es. Vale. A ver, tengo una puerta. Espérate, que la he dado sin querer. Tengo una puerta justo detrás. Y luego el resto del pasillo. Vale, pues vamos a mirar por aquí. A ver si aquí hay algo. Hay una puerta o algo. Lo que sí hay es munición para la escopeta. No. Pues nada, ahí no puedo hacer nada. A ver, aquí hay cositas para coger. Mira. Bebida isotónica. Bebida isotónica. Tasajo de ternera. Vino en un lugar como este. En fin, será porque es oscuro y seco. Solo una de las botellas está vacía. Una botella de vino. A ver. Esta botella estaba tirada en una esquina del pasaje subterráneo. Vale, se puede combinar con algo. Eso es. Azulito sabe mejor. Venga, vámonos. A ver, ¿qué es lo que viene por ahí? Cuidado con la cámara que no me empiece a bailar. Vale, bichos de estos. Estos con el, con la tubería. Siempre me hace una especie de contraataque el condenado, Pues nada, me pongo a dar vueltas alrededor de ti. Así no hay contraataque que valga. Vale. Venga, vamos a ver. ¡Ahí va! Me ha hecho una especie de carga. Condenado. Vale, solo hay una ruta, o sea que es por aquí. Vale. Todo recto. Todo recto y a la izquierda, no hay otra cosa. Este bicho. ¡Hola! ¿Cómo se ha lanzado el condenado? Sin vergüenza, macho. Parece que cuando le disparas se pone rabioso. Vale. Pues hay que pegarle un tiro y largarse entonces. A ver, apunta bien, pide. Es que le parió. Al final saco la escopeta, ya verás, Al final saco la escopeta y se acaba el cachondeo, pero rápido. A ver, es que se me han juntado los dos. Fuera. Tú vas a hacer puñetas. A ver el otro. Con un poquito más de espacio, mejor. Fuera. Vale, ya sé que estos bichos hay que usar la escopeta. La pistola se pone muy tonta. ¿Eh? Ah, que no ha caído todavía el condenado. Toma, a ver si ahora caes. Pero bueno, tiene más vidas este que un gato, ¿eh? Muérete ya, condenado. Joba.
Me están bebiendo de una munición de escopeta, ¿eh? Los golfos estos. Nah, si es que mejor esquivarles, ¿eh? Pues es un derroche de munición lo que gastas en ellos. Voy a ver hasta el fondo, a ver por si hubiera algo. Hay otro de esos. Sí, pero al otro lado de... A ver. ¿Desde ahí me da? Y viene, 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 viene. Protege puñetas, tío. Fuera. Esto no se puede coger. Bueno, pasillo largo, estrecho, que no sabemos muy bien dónde nos lleva. No hay nada. Vale, ¿dónde estoy? Vale, un cruce. Vamos a mirar primero para la izquierda, que se supone que no hay nada. Pero a lo mejor hay pues la típica bebida isotónica o el típico cartucho de balas que suele estar por ahí desperdigado. Nada. Y cerrojo roto. Vale. ¿Puedo ir al frente o a la izquierda? Tengo dos niveles, ¿no? Venga, vamos a ir por la izquierda, a ver dónde vamos. Hay cosas por todas partes, pero nada que valga la pena llevarse. Y otra puerta que tendrá el cerrojo roto. Sí, efectivamente. Vale, pues esa ruta la tengo bloqueada. Solo me queda una, seguir hacia adelante. Al final estamos viendo por donde quiere el juego que vayamos. Una única ruta. Abre esta puertecilla. No, ni la detecta. Bueno, al grano en este vamos a pasar de él. A ver. Venga, vamos a mirar esta puerta. A ver. ¿Qué dice? Control room. Parece que ponía, ¿no? Vale, ahí tenemos un botón para algo. Y esto es, ¿qué tipo de máquina es esta? Parece que ya no funciona. Bueno, ahí creo que hay que hacer algo. Vale, tenemos una escalera que baja. Correcto. A ver qué es esto. Esto puede ser el depósito de combustible, pero no contiene nada. Vale, o sea que tenemos que buscar combustible. Parece el interruptor de encender y apagar un montacargas. ¿Le darás el interruptor? Sí. El depósito de combustible está vacío y el interruptor no hace nada. Bueno, recuerdo que tenemos una botella de vino vacía. Si conseguimos combustible por algún lado, a ver esta escalera. Uf, el agujero está lleno de agua sucia. Así no puedo bajar. Vale, tenemos que hacer que baje el agua. Todo correcto, muy bien. Bueno, nuestro objetivo sigue siendo buscar combustible. A ver, ¿viene? No, ha pasado el agua. Vale, tenemos otra habitación aquí, justo a la derecha. A ver si le puedo hacer la porra al colega. Hay dos, ¿no? Vale. ¿Vienes? Sí. Y ya te he hecho el regate. Y el otro directamente pasa, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Mira, parece que queda algo de queroseno en el calentador. Si tuviese algún tipo de contenedor, me lo podría llevar. Vale. Botella de vino. Vale, tenemos queroseno. Una botella llena de aceite. Bebida isotónica, otra. Ay, parece que no hay nada más. La pizarra está llena de garabatos. Pero es difícil leerlos. De todas formas, no parecen importantes. A ver. El armario está lleno de trastos. No, no son trastos. Deben ser las cosas de alguien. Vale. ¿Qué están mirando? Ah. Están mirando la caja de balas, esta que hay aquí. Y de munición de escopeta también. Vale. Pues tenemos que volver. A ver, ¿por dónde os hago la porra, chavales? ¿Por aquí? Mucha gentuza por aquí patrullando, ¿eh? Vale.
Puede ser el depósito de combustible. Vale, vamos a usar el aceite en la botella. Vale, a ver si ahora me deja encenderlo. Aquí hay montacargas. ¿Cómo puedo hacer que funcione? Parece el interruptor de encender y apagar un montacargas. ¿Le darás al interruptor? Sí. Vale, algo hemos hecho. Vamos a ver si ha bajado el agua de ahí. Gracias a esa cosa, todo el agua se ha colado por el agujero. Ahora parece que podré bajar, siempre y cuando resista ese olor, claro. Sí, puede resistirlo. Vale, ¿dónde estamos? Pues... ¡Uf! En un sitio bastante peculiar, ¿eh? Mira, hay una escalera ahí. Vale, he bajado hasta el nivel 2 y aquí hay mucho que explorar, pero en el nivel 1 me he dejado cosas. O eso parece. Tengo que subir antes de seguir por aquí. ¿Dónde está la escalera? No me digas que no puedo volver atrás. Aquí, aquí. Según salgo a la derecha todo. Imagino que el cerrojo de la puerta seguramente estará roto, para variar. Pero bueno, vengo a explorar más que nada por si hay algún cartuchillo de escopeta o alguna cosilla por ahí. A ver. Ah, no. Pues mira, sí. A ver, ¿cuánta gentuza hay aquí? Bueno, bichos de estos que son muy puñeteros. Vale, hay dos de esos. Aquí no puedo hacer nada. No hay nada aquí. Hay esto, que no sé si... Esto es una habitación sin salida, ¿no? Claro. Aquí no hago nada más que gastar munición con estos bichos. Así que, sintiéndolo mucho, chicos, me largo y ahí os quedáis. No va a gastar ni un triste cartucho en vosotros. A ver, entre medias de los dos. Ole, ole, ole. Ay, pues si por aquí no era. Era por el otro lado. A ver. Ya, mucha gente aquí ya, ¿eh? Mucha gente ya. Y me voy a poner a repartir mandanga, como no, no os tranquilicéis. Cuidado que tengo el gorila este encima. Voy a entrar y a salir de la habitación. Habrán ido ya, ¿no? No, aquí los tengo, todos. Levanta, Hider. No quiero meteros un escopetazo por el ojete. A ver. Uf, tirando. Vamos a echarnos ya algo fuerte. Ya digo, no me quiero liar a tiros con todos vosotros, porque es munición que luego me va a poder venir muy bien por otro lado. Así que... Así que prefiero gastar un botiquín y una bebida, sabe que me den, que toda la munición que se me va a ir en ellos. Vamos por aquí. Vale. Aquí una pequeña escalera. Porque ese hueco, por ahí no. Por aquí debe salir el agua. Vale. Está claro que es por aquí. A ver, una escalera que sube. No hay nada más, ¿no? No. Vale. Vamos a ver dónde hemos salido. Pues no he mirado qué hay detrás. Debería. Vale, por aquí lo tengo cortado, pero puedo dar la vuelta por aquí.
Vale, mira, hemos hecho bien viniendo por aquí todo. Vale, genial. Por aquí no puedo pasar. ¡Ay! ¿Cómo me lo han hecho? ¿Puedes saltar abajo, Hider? Sí. Y puedes subir aquí otra vez, ¿verdad? Sí, vale, debuté. Vale, una puerta. Vamos a entrar primero a la de la derecha. Según estoy mirando, esta de aquí. Parece que subo a algún sitio. Soy agua. A ver. A ver, estoy aquí. Una radio, ¿no? Hay un montón de porquería. ¿De dónde demonios ha salido? Supongo que esto es todo lo que lanzan a las cloacas. Vale. Está mirando algo, Hider. Estás mirando la ampolla que he cogido y las balas de pistola que nos pueden venir muy bien. Aquí estoy perdiendo el tiempo. Será mejor que me ponga en marcha. A ver qué decía. Pero huele a mil demonios. Y el olor me penetra por la nariz y se me sube a la cabeza. Vale. ¿Qué es esto? ¿Un secador? ¿Un secador? ¿Qué hace un secador aquí en las cloacas? Lo encontré en una especie de basurero, pero parece que funciona. Vale, para combinarlo con algo, ¿no? Muy bien. Muy bien. O para usarlo en algo. A ver. ¿Qué clase de máquina es esta? Parece que ya no funciona. Nada por ahí. Es un reloj roto. ¿Esto también viene de las cloacas? Sí, ya veo que aquí hay de todo, ¿eh? Bueno, esto no se puede poner en marcha, ¿no? Venga. Ese secador debe servir para algo. Bueno, ahora mismo solo hay una ruta por la que seguir, o sea que no tenemos mucha pérdida. Que es por ahí enfrente, ¿verdad? Vale, un gigantón y uno pequeño, ¿no? Y dos pequeños. Es un corredor. Debería quitármelo de en medio, porque tengo que entrar y salir varias veces. A ver si me lo puedo traer en el mismo. Ya viene el otro a tocar las narices. Bueno, fuera. Relájate un poquito. Fuera. Bueno, esto es con la tubería. Hay que ahorrar munición. A ver, ¿quién quiere catar la estaca primero? ¿Tú? Toma. Bueno, ese. ¿Dónde está el otro? Eso, lo mejor es dar vueltas alrededor de los bichos. Te evitas que te hagan esa especie de comportamiento. Vale. Esta puerta no se podrá abrir, seguro. Vale, estaba claro. Por aquí. A ver, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos una bebida isotónica. Aquí en la pizarra hay algo. En la pizarra no hay nada escrito, que sea muy interesante. Vale, pues muy bien. ¿Qué dice? En el suelo hay documentos, pero no parece que tengan nada que ver conmigo. Ay, espera, que le he dado sin querer. Aunque llevan la fecha de hoy. Qué extraño. Vale. ¿Qué dice? Peligro, no pasar. Esto estaba seguramente pegado en esa puerta de ahí. Y ya veo dónde cayó. O sea, es esta puerta la que me dice peligro. Muy bien, a ver qué más hay por aquí. Nada. ¿Es esto un monitor de seguridad? No veo nada. Debe estar averiado. Vale.
El cajón está abierto, pero solo contiene aburridos documentos. Nada interesante. Vale. Bueno, pues voy a hacer un guardado aquí. Vamos a despedir aquí el capítulo, que me parece un buen punto. Vamos a darle. Y nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que hayáis echado el ratillo viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Os cito al siguiente capítulo de este Silent Hill 3, donde parece que el camino hasta casa se nos está haciendo muy largo, ¿eh? Nada más. Un saludo, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.